Ahí está, ya se metió el ¿Está arqui. José Miguel? Muy buenos días a todos, sí, ya estoy por aquí. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a iniciar porque se nos va a venir el tiempo encima. Una disculpa, pero acabo de tener otra reunión, pero vamos a iniciar. Sí, adelante. Pues quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes para llevar a cabo este evento que tenemos del Colegio de Arquitectos con el tema muy interesante de saber el impacto ambiental de la carga térmica en tu proyecto, que va a estar impartido por el ingeniero Jacob Villarreal, director comercial de ladrillera mecanizada. Antes de iniciar, pues nomás quiero darle las gracias a los socios del Colegio de Arquitectos, que son Verel, Crest, La Mosa, Saniloc, Ladrillera Mecanizada y Cato. Pues Jacob, te dejo. Ah, perdón, les invito, nada más quiero invitarles a una sesión que vamos a tener el día miércoles 19 a las 5:30 de la tarde. Como saben ustedes, hemos estado al pendiente de todo el patrimonio arquitectónico que tenemos en la localidad, en particular en el barrio antiguo y en el Paseo y en Santa Lucía. Este foro que tenemos, el tercero, que es el día de mañana, vamos a estar escuchando las opiniones de ustedes como público para que nos puedan externar su opinión sobre el quehacer, cómo hacer y cómo cuidar todo el patrimonio. Están cordialmente invitados, por ahí está la liga de Zoom, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Vamos a estar también en Facebook Live para que nos puedan estar aportando sus ideas o inquietudes de cómo debemos de cuidar todo el patrimonio arquitectónico que tenemos en el estado de Nuevo León. Bueno, pues con esto damos inicio, Jacob. Te cedo el control de la charla y adelante y bienvenidos a todos nuevamente. Y muchísimas gracias por tu aportación. Hombre, muchísimas gracias a ti, Arqui. Bien, entonces deja... A ver, Cristi, para compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es, pues ya como dijo el arquitecto Jacob Villarreal, soy el director comercial de Ladrillera Mecanizada. Y hoy les voy a presentar este nuevo producto o herramienta que estamos lanzando en conjunto varios colaboradores que le estamos llamando Suma Verde. Aquí el producto básicamente es una herramienta que te permite conocer el impacto ambiental y la carga térmica de tu proyecto. Voy a empezar con una pequeña introducción de qué es la herramienta y luego ya más a detalle y cómo funciona y más a detalle voy a hacer un demo para ustedes, ¿verdad? La herramienta... En cualquier momento me pueden interrumpir si tienen dudas. Voy a tener aquí el chat abierto. A ver si lo puedo hacer por un lado. Porque sé que a veces las dudas, si no se responde el momento, pues se va perdiendo ahí un poco la liga. Y prefiero que sea interactivo a que yo esté hablando todo el tiempo sin ninguna respuesta. La herramienta nace porque hace, yo creo que ya casi un año estábamos en un curso con el grupo Ilubarco, y él lo estaba explicando el doctor Roberto un poquito sobre cómo se utiliza la herramienta de EBI, que la utiliza Infonavit para medir la termicidad de las viviendas. Y pensamos que era muy útil la herramienta, pero muy compleja, y embarcamos en una misión de hacer una herramienta para los arquitectos, los constructores, que puedan utilizar desde su celular para rápidamente poder evaluar su proyecto y tomar decisiones sobre los productos, la orientación, las medidas de su vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, una breve introducción de los colaboradores, luego una introducción de qué es la herramienta, cómo funciona, un poco de física sobre la transferencia de calor, las propiedades de transferencias de calores. No voy a meter a mucho detalle, pero para no aburrirlos, pero es para que entiendan un poquito de dónde vienen los números. Y por último, voy a hacer un demo con un prototipo que
que agarramos de uno de nuestros clientes. Perfecto, bueno. La Librería Mecanizada es el colaborador principal, el grupo. Es una empresa mexicana que se fundó en 1962. Somos el exportador más grande de barro mexicano, mayormente Estados Unidos y Latinoamérica. También somos una de las fábricas más importantes de venta de barro extruido en México para el consumo nacional. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con barro, desde hacer tejas, pisos, ladrillos, productos estructurales, barro block, todo lo que pueda tener que ver con la cerámica. Y lo que nos diferencia es que estamos muy enfocados en la calidad y el servicio. Estamos certificados por el ISO, cumplimos todas las normas y tenemos una pequeña obsesión de tratar de reducir variabilidad y cada vez entregar un producto más conforme a lo que quiere el cliente. Segundo colaborador es Tecnopol. Tecnopol es una de las empresas del grupo. Se fundó en 2016 y se dedica a la fabricación y la comercialización del poliestireno expandido, o lo que coloquialmente se le llama el hielo seco, a veces EPS. Se funda porque la Librería Mecanizada empezó a consumir EPS o poliestireno en sus proyectos y no encontramos ni una empresa que nos podía dar un buen servicio y que podía seguir generando las soluciones térmicas que pensamos que se requerían y que están incrementando el requerimiento en el mercado cada año. Entonces fundamos una empresa dedicada a generar sistemas térmicos para la construcción mayormente. Y esta planta, la que ven aquí, es la planta de pesquería. Por último, nuestro colaborador Iluarco. Iluarco es una empresa fundada por el doctor Roberto Calderón Vázquez. Ya tienen más de 22 años dando asesoría y consultoría energética al sector público y privado, pero mayormente enfocado en edificación y vivienda. Han participado con muchas de las entidades del gobierno. Ahí pueden ver algunas de las diferentes entidades con las que han participado. Han aportado bastante a la medida de las normas que rigen la termicidad de México. También han trabajado con muchos de los fabricantes, con varias entidades internacionales y con muchos de los vivenderos más grandes de México. Ellos fueron básicamente los que nos ayudaron a hacer el esqueleto de la parte de atrás de la herramienta que les voy a presentar hoy. Y creo que tal vez iban a estar presentes un rato, por si tenemos una duda muy técnica, ellos nos pueden resolver la duda. Bien, pues ¿qué es Suma Verde? Suma Verde es una herramienta de balance energético para la evaluación de la eficiencia energética de viviendas en México. Lo que hace básicamente la herramienta es que tú le portas la descripción de tu proyecto y la herramienta te regresa cuánta carga energética o carga de calor se suma durante el tiempo. Y lo hace combinando varios métodos. Primero utiliza el método de cálculo de la NOM 020. La NOM 020 es una norma mexicana que su propósito es limitar la ganancia de calor en los edificios para uso habitacional o residencial, vivienda, a través de su envolvente, tanto con conducción y radiación, con el objeto de racionalizar el uso de energía en los sistemas de enfriamiento, que esto básicamente es una forma muy bonita de decir no utilizar tanto el aire acondicionado. Es una norma creada por el gobierno con el propósito de reducir la cantidad de energía que consumen las viviendas, ya que la vivienda es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases al medio ambiente, debido al alto consumo energético que tenemos, especialmente en zonas calientes como Monterrey, donde se usan muchos aire acondicionados. Es una norma bastante simple. Segundo, Suma Verde utiliza la herramienta que se llama Debi, que es una inspiración de Passive House. Passive House es un cálculo, una herramienta de cálculo que crearon los alemanes, que estima el uso de compresor del aire acondicionado, igual calefacción, aunque en México casi no es relevante la calefacción, y con eso arroja una emisión de CO2 utilizando el perfil energético del país. Básicamente, para México, sabiendo que es un país que usa mucho carbón y gas natural para generar energía, pues utiliza el perfil energético de México. Y lo que hace la herramienta básicamente es que define un rango de confort humano. Para los alemanes es de 20 a 25 grados. En México se tropicaliza un poco dependiendo de la zona. Por ejemplo,
Mexicali, que creo que hace una semana estaban a 45 grados o más, pues para alguien de Mexicali tal vez sí, y 20 grados es frío, pero 27, 28 grados es bastante agradable. Entonces la herramienta se tropicalizó un poco para no sobreusar un compresor o hacer un mal cálculo de cuánta energía en realidad gastamos en eso. Por último, la herramienta toma el clima de la zona y combina estos tres productos para arrojar un número final de qué tan eficiente es tu vivienda. Y resumido así, más bonito en imágenes, toma la zona climática del INEGI. El INEGI tiene un mapa de México donde estipula todas las diferentes zonas climáticas. Entonces, la calculadora, tú le pones la ciudad y tiene ya cargada el clima de la zona. Se combina con los rangos de confort de Passive House. Aquí pueden ver el rango de confort, temperatura por humedad. Entre menor la humedad, podemos tener mayor confort en temperaturas más altas. Y luego también el Passive House estipula que se puede ampliar el rango de confort con un abanico, por ejemplo. Y la NOM 020, que es una forma muy simple de calcular la ganancia de calor en una vivienda. Entonces, menciono mucho ganancia de calor, entonces voy a dar un resumen rápido de qué es la transferencia de calor en una vivienda. Es algo que seguido escuchamos a clientes equivocarse. Me ha tocado escuchar a veces que un cliente dice, oye, aislé mi casa y no está más fría. Y pues sí, es como tener una hielera. Pues una hielera, si no le pones hielo, no está fría, ¿verdad? Es lo mismo para una casa. La transferencia de calor es siempre de calor a frío. O sea, el calor se va hacia el frío. Y hay tres diferentes formas que el calor se transfiere en todos los ámbitos físicos. La forma más importante para la vivienda es la conducción, que es a través de cuerpos o de sólidos, a través de un muro o de una losa, en el caso aquí en este ejemplo, a través del metal al ser calentado por el fuego. La segunda forma de la transferencia de calor que está incorporada en la NOM 020 es la radiación. La radiación es los rayos que emite ya sea el sol o una entidad como un fuego. Es el fuego, lo que tú sientes de calor en tu cara al estar cerquita de una fogata. Tú emites radiación y la radiación normalmente se puede evitar usando pues, superficies reflectivas o otros métodos. Y por último, la convección. La convección es el movimiento de calor a través de fluidos o de masas. En este ejemplo es el aire caliente de una fogata, pero una vivienda sería el aire que sopla a través de una vivienda. Y es un poquito difícil diferenciar convección a conducción, pero para pensarlo de cierta forma, en un día caliente, cuando te pones un abanico, sientes frío, aunque la temperatura no cambia la temperatura alrededor de ti, lo que está pasando es que estás sintiendo la convección del aire, quitándote el calor a través del aire, ¿verdad? O sea, no es tanto que es a base de contacto. Bien, entonces, entrando un poquito a las fórmulas, normalmente en física la transferencia de calor se denomina como Q. No voy a hablar mucho de unidades para no complicarlo. Y la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de las temperaturas y sobre la resistencia del material, resistencia térmica. Entonces, si tú tienes una mayor diferencial de temperatura, el calor se transfiere más rápido o en más cantidad. Entonces, si está fuera 40 grados y adentro 20 grados, tienes una mayor transferencia de calor que si afuera está 30 y adentro está 20. Por eso tampoco no tiene mucho sentido cuando nosotros los fabricantes ponemos, o muy típico que los impermeabilizantes ponen, te reduce 20 grados de temperatura. Pues no es muy cierto, porque 20 grados de temperatura varía mucho cuánto te puede reducir un producto aislante dependiendo de las diferencias de las temperaturas adentro y afuera. Bueno, y por último, la resistencia térmica es una propiedad física del material. La resistencia térmica es entre mayor, mejor, más térmico es el producto, más aísla. Y la resistencia térmica se calcula, es el espesor sobre el coeficiente de conductividad. Si tú tienes un muro de 10 centímetros, con una R de 1
y lo subes a 20 centímetros, duplicas el espesor, se va a duplicar la resistividad térmica. Igual, si reduces la coeficiencia conductiva, vas a también aumentar la resistividad térmica. Entonces, el coeficiente de conductividad es algo que muchos fabricantes publicamos. Aquí un ejemplo de diferentes coeficientes de conductividad que van a poder ustedes encontrar en la industria. Entre más pequeños los valores, como aquí el aire, el corcho, es mejor. Y entre más grande, como la plata o el cobre de 400, es más conductivo. De hecho, aquí los separamos aislantes y conductores. En los productos más aislantes está el aire. El aire es muy aislante cuando está encapsulado en espacios pequeños. Después de, si encapsulas aire en espacios muy, muy amplios, más de como 10 centímetros, el aire ya no es muy buen aislante porque genera como torbellinos, se le llama eddies, y eso genera un aumento a base de convección en transferencia de calor. Pero si lo puedes encapsular en espacios pequeños, el aire es muy buen aislante. Nosotros en la heladería utilizamos mucho el aire como aislante en los productos como el Comuro o el Azteca. Tiene celditas en las superficies y eso nos permite aumentar la capacidad de aislante de nuestro material sin tener que ponerle más material que sale más caro. Segundo están los productos que normalmente se aíslan las casas, como el poliuretano, el aire mineral, el poliestireno. Y luego ya sube los fibra de vidrio, está la arcilla nuestra que está certificada. Las arcillas varían dependiendo de la zona del país, qué tan aislantes son. Luego ya madera y se va subiendo hasta vidrio con 1.9. Luego del lado de los conductores, pues pueden ver el acero, que es el típico que se usa en la construcción, tiene 52, un valor de 52. N veces más conductor que un material aislante, y por eso normalmente en obra se habla mucho de los puentes térmicos, porque si tú pones una viga de acero por ahí y tiene acceso a la parte de interior y exterior, por ahí básicamente es un puente donde entra el calor a la vivienda, y se tiene que evitar tapándolo con algún material que corte el puente térmico. Y esto al final se relaciona todo a un valor de resistencia térmica que nuevamente se especifica por tipo de material constructivo. En este caso, aquí pusimos los materiales de ladrillera en naranja, de tecnopol en amarillo y los comunes de concreto gris. De menor a mayor, entre más a la derecha te vas, aquí en esta grafiquita, más aislante es este producto. Para que sea una idea, un concreto armado tiene un R nominal de 1.81. Y nuestro producto más aislante, que es el Ecomuro de 19 centímetros de ancho, relleno de poliestireno, te da un R de 12.13. También aquí quise notar que seguido escuchan cuando escogen material de construcción sobre el valor R, y es importante ver las unidades porque si es un producto, a veces nosotros los fabricantes publicamos en el sistema nominal o el imperial, que está en BTUs, o a veces se publica en el sistema métrico, que está en watts. Por ejemplo, la CONAVI pide que una vivienda, para pasar la NOM, la NMX, tiene que tener un mínimo de 1.4, un R de 1.4. Eso en métricos, y en nominales sería un R de 8, que ese es un número que se usa mucho, un R de 8 para las losas. Perfecto, pues creo que con eso más o menos entienden cómo va a funcionar la herramienta. Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si lo pueda ver, pero me puede poner en el chat y yo lo voy respondiendo. Si no hay preguntas, voy a entrar al ejemplo. Para el ejemplo, agarramos una vivienda pequeña de 50 metros cuadrados, muy simple, una vivienda de interés social. Y esta es la que vamos a modelar con diferentes materiales para que vean el impacto que tiene el material sobre el uso y consumo energético de la vivienda. Para no aburrirlos, hice previo mi tarea, la calculadora lo que le pide a un usuario es las áreas de la losa y las áreas de los muros norte, sur, oeste y este, desglosado por también las ventanas y las puertas. Y yo ya aquí estoy poniendo un planito que ya había hecho previo, donde aquí pueden ver el muro sur contra el muro este y el muro norte. El muro este va a ser mi fachada principal,
Y con esto ya pueden básicamente cargar la herramienta. Entonces, entrando aquí, si se meten a sumaverde.com, les va a arrojar esta página muy simple. Si quieren ver qué materiales pueden utilizar en la herramienta, le pueden picar a la biblioteca y están los diferentes productos que van a poder cargar al sistema. Tenemos diferentes acabados, tenemos puertas, tenemos diferentes tipos de losas y aquí, por ejemplo, están cargados los valores R nominales, el U, que es el inversa de la R, la resistencia térmica métrico y también está los si sí o no cumple con la NOM, la NMX 460, que es una norma de termicidad igual. Por ejemplo, esta losa es de 1.4, entonces la CONAVI la acepta. Y también pueden meter, si tienen dudas sobre cuál es el cúmulo 12, por ejemplo, se pueden meter a nuestra página. Y aquí van a poder ver el producto y sus detalles. Aquí también pueden ver, por ejemplo, lo que hablaba de las celdas de aire que seguido utilizamos en ladrillera para aumentar la termicidad del producto. Perfecto. Entonces, cuando ya están listos para empezar el proyecto, le dan a empezar y la calculadora solito los va a estar guiando por una vivienda típica y para que vayan subiendo sus valores. Entonces, en este caso voy a hacer un proyecto. Primero te va a pedir la información del proyecto. Voy a poner Colegio de Arquitectos como el nombre. Y aquí lo que ingresan en la ubicación es lo que la calculadora va a tomar para calcular la zona climática del INEGI. Entonces, en este caso voy a utilizar como ubicación las oficinas en las que estoy ahorita, aquí en San Agustín, para que tome una ubicación que yo conozca. 66269. Aquí te va a pedir información sobre el que está llenando la calculadora. Esto es para mandarles al correo el reporte que arroja la calculadora Suma Verde. Si la vivienda que están calculando está en el mismo lugar donde usted está normalmente o es un producto personal, pueden darle copiar automáticamente, se copia la información de aquí arriba. Yo aquí le voy a poner mi nombre, mi correo. También aprovecho, por si tienen dudas, también aquí me pueden mandar las preguntas. Y si quieren que agreguemos algún producto, también no estamos peleados con ningún producto. Vamos a agregar pronto Hebel, hemos agregado láminas. Aquí la idea es que la calculadora nos dé más visibilidad sobre qué existe y cómo impacta los productos que usamos en el medio ambiente. Bien, entonces luego ya en las dimensiones del proyecto, déjenme mostrar. La losa primero te va a pedir si tu proyecto es residencial o comercial. Aquí lo que diferencias es la tarifa energética que va a tomar el proyecto. Aquí lo voy a poner residencial. La fachada principal mía es el este. ¿Y esto qué impacta? Que después pueden hacer un análisis de rotar la vivienda para ver cómo afecta el ángulo que le pega el sol. La azotea no tiene vidrios, en este caso la azotea de esta vivienda, y es de 48.79 metros cuadrados. El muro norte tiene ventanas, entonces sí tiene vidrio, pero no tiene puertas. El área del muro es de 20.57 y el área de vidrio es de 2.40. El muro sur igual no tiene puertas, sí tiene vidrios, también es de las mismas dimensiones porque es un cubo. Y de ventanas tiene 1 metro con 10, un metro cuadrado, perdón. El muro este, que es mi fachada principal, tiene vidrios y puertas de 38.19 metros cuadrados. Y el vidrio es de 1.44, las puertas de 3.85 metros cuadrados. Y el muro este no tiene ni vidrios ni puertas. Bien, entonces ya que pusieron toda la información y aquí lo que toca es agregar los escenarios, que aquí indicas el material de construcción, le vas a agregar, te lleva a otra pantalla y vas escogiendo. Al principio voy a poner una vivienda típica de interés social, una puerta multipanel, unas ventanas simples, muro, aquí te da para escoger de todos los productos que les enseñé, desde paneles hasta productos de ladrillera. Aquí voy a poner el bloque de
de cemento arena de 15, el típico que se utiliza aquí en Monterrey. El interior voy a poner yeso y el exterior voy a poner un mortero. Aquí también pueden poner pulgadas de poliestireno, o cualquier otro producto. La losa, voy a poner una losa de viguete y bovedilla de cemento arena, la típica que estamos utilizando ahorita los vivienderos. El interior igual yeso, exterior mortero, también pueden poner teja, poliestirenos, etc. Y ya acabé de poner mi primer escenario. Segundo escenario que voy a poner, ya te precarga lo que ya pusiste el primer escenario. Voy a hacer un, para que puedan entender el impacto que tiene aumentar poquito la termicidad, si regreso aquí a la presentación, el bloque de concreto tiene 2.19, voy a poner el producto menos térmico que tenemos, que es un ecomuro de 12 centímetros, y voy a dejar el resto igual. Y por último, voy a poner una losa de poliestireno aislada de 14 centímetros. Una losa de barro llena de poliestireno, que son bastante térmicas. Y ya me da tres escenarios y le das calcular y la herramienta empieza a pensar mientras hace el cálculo y ahorita nos va a arrojar un PDF y al mismo tiempo te llega a tu correo ese mismo PDF por si lo quieres guardar para futuro uso. Este programa funciona también muy bien en celular, entonces si tú estás en campo puedes hacer el cálculo y se te manda tu correo. Perfecto, te llega este PDF de la calculadora donde te da un resumen de los datos que subiste a la calculadora, te da un resumen de los escenarios A, B y C, más para recordarles la diferencia, y ese es el A, usé un escenario normal, luego el B, usé un cambio, le puse el ecomuro, y el C ya le puse también la vigueta y bovedilla aislante. Luego ya te da los resultados. Primero te da una gráfica de la carga térmica, que es cuánto calor entró a la vivienda durante el año. Entonces, el escenario A entró 4,600 watts por año. Ponerle un ecomuro baja casi 13%, un poquito más, como un 14% la carga térmica. Y ponerle una losa, donde la mayoría del calor entra por la losa, baja más del 50%, que es como un 55% la carga térmica 2000. Luego aquí te arroja en el compresor cuántas horas de compresor se tuvo que utilizar en la vivienda, en pesos por año, utilizando la tarifa residencial, en kilowatts por año. Entonces, por ejemplo, en la vivienda con bloque de cemento arena y losa, utilizó 8,375 pesos al año, que para que se den una idea, sé que suena como poquito, pero son viviendas de 50 metros cuadrados que se venden en 350 pesos. Entonces, está gastando el derechohabiente casi el 2%, 3% del valor de la vivienda en energía para tenerlo agradable. Claro que en realidad en estas viviendas lo que acaba ocurriendo es que el derechohabiente pues vive mucho calor, o tiene que tener las puertas abiertas para que fluya el aire, etc. Agregarle ecomuro baja casi 1,300 pesos y ponerle la losa térmica baja 2,800 pesos o nada más 1,000 kilowatts por año. El uso del compresor, aquí pueden ver por horas, en el periodo nada más del verano, en el escenario A se usaron 1,700 horas, en el escenario B nada más 800 horas. Luego, lo que hicimos aquí es un ejemplo de cuántos árboles tuvieras que plantar para contrarrestar el CO2 que emite la vivienda a base del consumo energético que tuvo. El escenario A, se tuvieron que plantar 80 árboles, el escenario B, 68 árboles, y el escenario C, nada más 27 árboles. Esto significa que si tú creas tres casas C, van a tener la misma emisión que una casa A. Se ve el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Luego, por último, aquí te sale la tabla ya en números con la reducción sobre el escenario menos eficiente. Por ejemplo, es una reducción del 54%. Sale algo de información sobre el consumo energético y los kilos de dióxido de carbono que emite
la vivienda. Ahora, otros, les quería enseñar también otras herramientas que tiene esta calculadora. Si nos regresamos a Suma Verde y le pongo empezar otra vez, se queda cargado mis escenarios. Hablé sobre rotar la vivienda. En este caso, si nos regresamos a ver cómo está la vivienda, la fachada principal es la este, pero si yo roto la casa hacia las manecillas del reloj, el lado poniente va a quedar una superficie mucho menor. Normalmente el lado poniente es donde más entra el calor, entonces vamos a ver qué tanto impacta mover la casa, rotar la casa. Y cuando se puede rotar, en automático se cambian las dimensiones. Entonces ahora el muro norte, que antes era el pequeño, ahora es el muro más grande. Entonces ya no voy a cambiar nada para hacer un cálculo que se le llama A/B testing, para ver cómo va a ajustarse, cómo va a tener un impacto en la orientación. Voy a ir hasta abajo los números para que vean. Por ejemplo, rotar la vivienda baja de 94 watts por año a 93, que es una baja poquito, y la más eficiente baja 43, de hecho ni baja. Entonces, esa unidad del impacto que tiene rotarlo. También se consumen menos árboles, aunque es poco. Otra cosa que pueden hacer es saber, oye, ¿qué pasa si mi vivienda estuviera, por ejemplo, en Mexicali? Vamos a ver qué impacto tiene estar en una zona más caliente. Aquí, Mexicali siendo bastante más caliente que Monterrey, sube casi el 50% a 150, a 143 watts contra esta que fueron a más de 93. Entonces, en Mexicali, por ejemplo, se requerirían 42 árboles en el sistema más eficiente y 177 árboles en la casa menos eficiente. Aquí pueden ver que en zonas muy calientes es mucho mayor el impacto de aislar la losa, ya que en esta otra necesitamos 80 y 30. Y también pueden ver que tener una losa aislada tiene una eficiencia mayor en las zonas muy calientes. Hay muchas cosas que puedo hacer. Aquí la idea ya de esta última parte es que me pregunten, que si les quedan dudas, que me pregunten. Pero la idea de esta junta es hacer un curso rápido, muy sencillo, que ustedes ya puedan tomar y hacer todas las modulaciones y que estén jugando con la herramienta sin miedo de equivocarse. Bien, pues muchas gracias. Me encantaría ahora saber si alguien tiene dudas. No sé, Cristi, si podemos ponerle... Adelante, ¿cómo? Sí, déjame, les doy acceso a micrófono. Sí, de hecho todos pueden levantar la mano, ¿nos escuchan y pueden hablar? ¿Sabes qué? Dame un segundo, Jacob. Sí. Adelante con las preguntas.
Pero pueden hablar por micrófono o tienen que hacer con la o el chat. Ahí está. En el chat. ¿Qué tal? Hace esa pregunta, ¿qué tan viable es por ley se tenga que utilizar este material? Pues mira, en teoría, por ley ya se tiene que cumplir la NOM 020. Digo teoría porque no hay como una entidad que verifique ahorita a los vivienderos y a los constructores si están o no cumpliendo con la NOM 020. Se están haciendo ajustes en la NOM para hacerlo un poquito más fácil de cumplir, ya que ahorita está algo complicada. Pero yo creo que ya si se empieza a verificar o no, depende mucho de las entidades del gobierno. Por ejemplo, las casas Infonavit sí tienen que cumplir con partes de la NMX y si los verifican, tienen que cumplir con el DEBI. Pero una casa residencial normal ahorita no. De lo que yo sepa, no se están verificando si cumplen o no con las normas mexicanas. Hay dos tipos de normas mexicanas, está la NOM y está la NMX. Y la NOM son forzosas, la NMX son más como guías. En este caso, pues como una NOM, sí se tienen que en teoría respetar. No sé si respondí ahí tu respuesta, César. A ver, César pregunta, ¿para hacer uso de esta herramienta se debe instalar una computadora o directamente la deberían utilizar? No, con que se meta, aquí lo pongo en el chat, a sumaverde.com, se van a meter a la página y ya la pueden utilizar desde ahorita mismo. Lleva como una semana ya que lanzamos este producto. Y no hay restricciones en cómo utilizarlo. Nada, si quieren algún producto especial, pues manden un correo a ventas@laderiamecanizada.com o me pueden mandar a mí un correo personal y le agregamos si quieren ver, no sé, un producto, no sé, un scoring o algo diferente, pues lo puedo ir subiendo a la base de datos. ¿Alguna otra duda? Si tienen alguna duda, están abiertos los micrófonos. Creo que no están abiertos, sí. Sí, ya les dimos acceso. Algo pasó por aquí, pero bueno. Por el chat también, por favor, si pueden escribir las dudas. Ah, mira, voy a poner el correo ventas@laderiamecanizada.com. Ahí los puse en el chat. O si me quieren mandar a mí directamente tu correo. Tal vez si no conteste tan rápido como el de ventas, pero laderiamecanizada.com. Ahí está mi correo también. Muy bien. Tuvimos algún detalle aquí, no sé por qué no podamos accesar micrófonos, pero pueden, ok, los correos están aquí. Muy bien. Excelente, Jacob. No sé si tengas algo que agregar. No, la verdad es que la herramienta la hicimos para los arquitectos. Espero que sí sea útil. La vamos a seguir. Creo que esta capacitación la vamos a subir a la web por si quieren repetir o ver detalles. La verdad es que está muy simple, con que hagas una o dos pruebas, se simplifica, es que ya vi lo que está pasando. Ah, si lo tenías como para panelistas nada más. Si lo usan una o dos veces, pues se vuelve mucho más simple utilizarlo. A ver, la idea. He puesto algo más que te supongo no se vio. La página es sumaverde.com. Ya está. Ah, ok, ya está. Listo. Muchas gracias, Claudia, por decirnos. De cualquier manera, mandamos esta información también nosotros, sí. Los agremiados y obviamente a quienes estuvieron en el curso. Excelente. Muy bien. ¿Alguna duda? A los participantes. Pues excelente, muchas gracias, Jacob. No, hombre, gracias a ustedes. Esta herramienta y estamos muy agradecidos por este taller a nombre del Consejo Directivo 2020-2021. Pues les damos las gracias, como siempre, a nuestro socio comercial, Ladrillera Mecanizada. Gracias a
Gracias a ti, Cristi, y pues cualquier cosa estoy a la orden. Cualquier duda, pues mándame un correo y lo respondo. Excelentísimo. Entonces finalizamos. Gracias a todos por participar. Buen día. Buen día.